Viviendo cambios en este país que a veces no hemos registrado, que a veces nos pasan por encima y nos damos cuenta de que hubo cambios hasta después. Hay un gran cambio histórico que se da en este país y de ahí prácticamente se puede decir que arranca todo. El agotamiento del sistema político y económico de la Revolución Mexicana, después de más de 80 años de vigencia, a principios de los años 80, fue sucedido por otro régimen, por otro sistema, que desde el principio negó totalmente las bases sociales y políticas en que se había fundado el Estado de la Revolución Mexicana. Es decir, el Estado de la Revolución Mexicana desapareció y casi no nos dimos cuenta. O tardamos bastante en darnos cuenta. Hubo cambios significativos. En 1977 se aprobó la reforma constitucional por la cual se empiezan a dar nuevas formas de política electoral y una repartición del poder político en general, que es novedoso, es lo que le hemos llamado la reforma política. Bueno, es curioso que un avance como ese haya sido acompañado por una destrucción sistemática que todavía no acaba, de todas las instituciones del antiguo régimen de la Revolución Mexicana. Cuando José López Portillo, presidente de 1976 a 1982, afirmó que él era el último presidente de la Revolución Mexicana, muchos lo tomaron a guasa, a chunga, en cual hacha. Pero en el fondo lo que López Portillo estaba diciendo y estaba anticipando, y muy pocos lo entendieron, era que de ahí de en adelante, después de su régimen presidencial, las cosas iban a empezar a cambiar radicalmente, no solo como un régimen político, institucional y político, sino a fondo, es decir, como una entera sociedad. Desde luego, las cosas se dieron muy rápidamente, pero de una manera tan dramática que la sociedad mexicana estuvo ocupándose de la pequeña tragedia familiar que le estaba pasando a cada uno. Las devaluaciones, la difícil condición en que estaban cayendo los empleos, una conducción de la economía que negaba radicalmente el modo de regimentar la sociedad y la vida económica de México antes. Cuando llegó de la Madrid, su enseña fue: el Estado adiposo debe adelgazar.
el Estado está demasiado gordo. Y la referencia era evidente. Es decir, el Estado está lleno de aparatos económicos que no le sirven para nada. En parte tenía razón, pero es que se fueron hasta la otra puerta de la casa, porque empezaron a acabar con todas las empresas que el Estado tenía. Es verdad que había muchas que no se justificaban desde ningún punto de vista. Había un famosísimo bar en Acapulco donde los políticos iban y echaban trago, pero sin medida, y no pagaban. Y cuando se le decía a Echeverría qué hacía ese bar famoso en Acapulco, en propiedad del Estado, decía, no, es que hay que mantener las fuentes de trabajo. Y claro, sangrando el erario. Y así como eso, había muchísimos órganos económicos del Estado que no servían para nada. Los que habían sido, y todavía los había por legiones, defensores nacionalistas de la economía mexicana, los que habían sido nacionalistas, revolucionarios, entonces demandaban ellos mismos que todos esos aparatos inservibles fueran traspasados a la iniciativa privada. Pero cuando llegó, bueno, el proceso de privatización con De la Madrid fue tremendo. Muchas empresas que no debían pasar a la iniciativa privada pasaron. Pero el exceso vino con Salinas de Gortari. Salinas de Gortari se propuso como meta no nada más deshacer al Estado de todos esos organismos inservibles, sino privatizarlo todo, todo lo que se pudiera. Me consta, porque yo se lo pregunté y me dijo, me consta que él tenía intenciones de privatizar Pemex. Y se lamentaba de que hubiera un prejuicio nacionalista tan extremo, tan virulento, que no permitiera disponer de esa empresa así como así. Esto me lo dijo poco después de que había recibido la presidencia de la República. Unos 4 años después le volví a preguntar si todas sus intenciones eran privatizar Pemex, y me dijo, ni loco, ¿cómo está eso? Tú me dijiste que ibas a privatizar Pemex, o que querías privatizar Pemex. No, dices que me he dado cuenta después de 4 años de ejercicio del poder lo que significa disponer de una caja chica tan rica como esa. No hay problema del Estado que pueda resolverse sin Pemex, sin los dineros de Pemex. Bueno, entonces no son tan tontos y no se desprenden de Pemex. Pero cada vez el planteamiento se da de nuevo. Cuando Fox andaba todavía en campaña por la presidencia de la República, en Estados Unidos afirmó que Pemex debía privatizarse. Después, él también dijo, ya cuando había tenido ciertos años en la presidencia, pues que no era necesario privatizar Pemex. Y por la misma razón, que tenía Salinas de Gortari. Bueno, todo esto ha cambiado. Antes de ese cambio, que hay que ubicar a principios de los 80, después de la presidencia de López Portillo, teníamos nosotros un Estado que funcionaba políticamente, es decir, un Estado político, un Estado que estaba colocado por encima de todos los grupos sociales y que gobernaba para todos. Es decir, mal o bien, pero gobernaba para todos. Podía distinguirse la independencia que había entre el poder político y el poder económico. Esto, bueno, con muchas, digamos así, aristas excepcionales. En 1960, cuando se publicó aquella colección de
50 años de revolución en México, del Fondo de Cultura Económica. Hay un artículo ahí en el de, no me acuerdo el nombre, Sánchez Valdivia, algo así, parece que se llamaba. Y él hace el artículo referido a los patrones, a la clase patronal. Y él dice ahí que no hay decisión que el gobierno tome en materia económica que no sea previamente consultada a los patrones. Entonces hay un continuo contacto entre el Estado y la clase patronal para tomar decisiones políticas. Pero todavía el Estado se diferenciaba del poder económico y de la clase que lo representaba. Cuando en 1973 un gran potentado regiomontano fue asesinado, hubo una, don Eugenio Garza, hubo una, un choque, una confrontación entre la clase patronal y el Estado y la clase política muy fuerte. Eso le costó a Echeverría el rompimiento con la clase patronal. De manera que Echeverría llegó en plan de guerra, prácticamente en estado de guerra, perdón, con los patrones al final de su gobierno. Justamente una de las primeras iniciativas de López Portillo fue restablecer ese contacto y esa buena comunicación con la clase patronal. Pero, en fin, todavía había esa diferenciación. Lo que ha ocurrido después de 1982 es la abolición del Estado permanente. O sea, ya no estamos aquí en una perspectiva de reformas, de acuerdo con las cuales las cosas van cambiando, a veces para bien, a veces para mal, qué sé yo. No, estamos aquí en una, digamos, en un panorama histórico de 30 años en el cual ha venido operando la picota que ha destruido una y otra de todas las instituciones políticas del Estado mexicano. La expresión Estado político es de Marx. Él decía el Estado político es el Estado que se vuelve independiente, que se independiza respecto de los poderes particulares y particularmente respecto del poder económico. Bueno, ese Estado es el que ha estado desapareciendo en México. Ya no tenemos Estado. Tenemos una asociación ahí que ya no corresponde a ninguno de los parámetros doctrinales de la ciencia política acerca de lo que el Estado es. Si el Estado político está desapareciendo en nuestro país y ya ha estado conformándose algo que tuvimos en la época del porfirismo, pero que dejamos de tener después de la revolución: un régimen oligárquico. La característica de las oligarquías es que reúnen en una sola entidad el poder económico y el poder político. Como decía Emilio Rabassa, un ideólogo del porfirismo, los dueños de la riqueza son al mismo tiempo los dueños del poder. Y una característica de la oligarquía, de cualquier régimen oligárquico, es la exclusión de todos los sectores sociales que no tienen que ver directamente con la posesión de la riqueza. Eso es lo que hemos venido contemplando en los últimos 30 años: la conformación de una clase oligárquica y de un régimen político oligárquico. Cuando Andrés Manuel López Obrador se refiere a la mafia que se adueñó de México, está exactamente tratando de decir esto. Cuando él explica lo que es esa mafia, explica lo que es el régimen oligárquico hoy en día, aquí. Por eso no nos extraña ya casi nada. Como decía Pedro Miguel, puede ocurrir cualquier cosa y parece que no nos atañe, pero es que es el resultado
de ese estado de disolución de las relaciones políticas y de toda la institucionalidad del Estado que nos lleva a la anarquía. Y pareciera ser que eso es lo que se está buscando, porque en un régimen oligárquico, hablar de política, de hacer política, de convencer, etcétera, es absurdo. En un régimen oligárquico, la primera medida que se quiere tomar siempre es la medida de la fuerza. Si algo no va bien, hay que disolverlo, hay que golpearlo, hay que desanudarlo mediante la fuerza. Muchos han dicho, ¿qué más podría hacer Calderón sino atacar a fondo al narco? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que querían? ¿Que se pusiera a dialogar con los narcos? Miren, en realidad estos políticos que nos gobiernan siempre han estado dialogando con el narco y siempre hacen arreglos con ellos. De repente estamos en un periodo en el cual un narco extrañamente es favorecido y no es tocado para nada. Se dijo, un obispo en Durango dijo que el Chapo Guzmán estaba viviendo en el norte del estado, en un poblado ahí, que todo el mundo lo sabía, menos el gobierno. Y a ese obispo lo callaron a palos, dentro mismo de la iglesia. Bueno, pero no fueron los gobernantes, ni siquiera para decir, bueno, vamos a investigar, ¿no? A ver si es cierto que ahí está. Una vez, hace un poco fui yo a Durango y les pregunté sobre ese hecho. Y había una persona que vivía en ese lugar donde decía el obispo que estaba el Chapo Guzmán. Le dije, oye, ¿tú viste ahí que haya llegado la policía, la tropa, a investigar si ahí está el Chapo? No llegó nadie, dice, si ahí no se aparece nadie, no hay ni policía, ni nada. Y todo el mundo ahí sabemos dónde vive el Chapo. Pues así están las cosas. Se trató de golpear al cártel del Golfo, se hizo, pero siempre en beneficio de otro. Se trató de golpear al cártel de Tijuana, pues se hizo, pero siempre en beneficio de otro. Y no es el cártel de Sinaloa el único beneficiado. O sea, hay allí un juego que parece político, pero es que es un juego de entendimientos. Bueno, esas porquerías, pues todo eso que nos han relatado Héctor Díaz Polanco y Pedro Miguel, esas cosas que de las que cada vez nos asombramos menos, son las típicas cosas que suceden en un régimen oligárquico. Bueno, eso es lo que nosotros queremos proponer como materia de un cambio radical. Sí, es un cambio radical para muchos, desde muchos puntos de vista. Eso es radical porque vamos a cambiar todo de raíz. Si podemos, sí, claro, por supuesto. Pero se trata de volver a la política mexicana, no a la antigüita, sino a la política mexicana verdaderamente política, es decir, una política de lucha dentro del Estado de Derecho por el poder, es decir, una política en la cual uno esté seguro de que las reglas son claras y se respetan, y no una situación en la cual uno sabe cuándo lo van a robar. Es ciertísimo eso de que cuando la izquierda pierde, acepta su pérdida, y cuando gana, le roban las elecciones, ¿no? Ciertísimo, lo estamos viendo por todos lados. Pero también es cierto que podemos nosotros ganar mediante las elecciones. Y no hay otro modo. Andrés Manuel ha sido muy claro. Si nuestro movimiento es un movimiento que va
a la conquista del Estado, pero va por la vía pacífica, a través de las elecciones. Y la defensa que él ha hecho del voto ha sido sistemática y radical también. No hay otro modo. Las armas no sirven. Para esto no sirven. Las armas de toda transformación política están en el voto. Por eso vamos a defender el voto. Una primera actividad que nos hemos fijado en el movimiento con la formación de nuestros comités y secciones es precisamente reivindicar el voto. Reivindicar el voto como verdadera arma del cambio en este país. No va a haber otro modo de cambiar el país. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos un planteamiento de transformación del Estado. Nosotros partimos de un principio que es básico en la Constitución y que está contenido en el artículo 39 de la Constitución. Ustedes lo recordarán, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, esencialmente en el pueblo. Y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno para su beneficio. Es decir, es un principio fundador de toda la política en México. Somos rusonianos. Rousseau decía, la ley es la expresión de la voluntad general. Exactamente eso se inscribió en el artículo 16 de la Constitución de Patzingán. Bueno, somos un país que definimos la soberanía como un poder que radica esencial y originalmente en el pueblo. No somos un país que pueda concebir el poder de otra manera, como casi todos, pero una buena mayoría de los países del mundo tienen regímenes que se inspiran precisamente en este principio fundador. Nosotros vamos a hacer de este principio la palanca principal para movilizar al pueblo. Vamos a hacer de este principio un instrumento de educación y autoeducación del pueblo, de los ciudadanos. Tenemos mucha confianza en el pueblo. Si algo distingue a López Obrador, es precisamente su enorme confianza en el pueblo. Esto es indiscutible. Tiene confianza en el pueblo. No teme al pueblo. Todos los demás parecen temerle al pueblo. Pero el movimiento López Obradorista es un movimiento que encarna en el pueblo, precisamente porque está fundado en la confianza. Nosotros tenemos otra idea de lo que es el ciudadano, muy diferente de la que es corriente en este país. Por eso nosotros estamos haciendo un planteamiento político que lleve a transformar completamente al Estado mexicano. Queremos un federalismo auténtico. Como parte del problema federal de México, estamos proponiendo la reforma del régimen constitucional del Distrito Federal. El Distrito Federal debe dejar de ser esa entidad de segunda para convertirse en una auténtica entidad federativa. La Constitución, en su artículo 43, considera al Distrito Federal una entidad federal fundadora del Pacto Federal. Está entre las 32 entidades fundadoras del Pacto Federal. Pero luego se dice que porque es asiento de los poderes federales, no tiene todos los derechos que tienen las demás entidades. Y eso es absurdo, no hay ninguna razón para ello. En las capitales de los estados coexisten los gobiernos municipales y los gobiernos estatales. ¿Por qué no deberían coincidir en México, en la Ciudad de México, el gobierno federal y el gobierno local?
Todo es cuestión de que se marquen bien las competencias y se acabó. Nosotros queremos que haya una auténtica vida de autogobierno en el pueblo. Por eso estamos reivindicando a fondo y de raíz también el municipio libre. La vida de los ciudadanos está en su municipio. Por eso nosotros no queremos que México sea un gran municipio, la Ciudad de México. Nosotros pensamos, bueno, no todos, aquí sí hay diferencia entre nosotros. Algunos pensamos que en la capital de la República debe haber municipios. No todo es zona urbana en el Distrito Federal. Hay todavía por todos lados la señal, la impronta que han dejado los antiguos pueblos del Valle de México. Y la gente se reconoce a través de esos lugares. Se siente formando parte de esos lugares. Bueno, hasta las colonias implican un rasgo de distinción de los ciudadanos en la ciudad. ¿Cuál es la razón que tenemos de que en el Distrito Federal se formen muchos municipios? Una vez con Jorge Legorreta hicimos el mapeo de la Ciudad de México y contamos como barrios históricos, fíjense ustedes, más de 600. ¿Por qué no debería haber 600 municipios en el Distrito Federal? Bueno, hay algunos, sobre todo en el PRD, que piensan que la ciudad, si se municipaliza de esa manera, se va a convertir en un verdadero desmadre, que no va a poder gobernarla nadie. Pero eso es precisamente lo que López Obrador ha indicado, la falta de confianza en el pueblo. No hay problema que el pueblo no pueda resolver por sí mismo. Basta que tenga las condiciones y las armas para hacerlo. Que los gobernados se gobiernen a sí mismos y que los gobernantes se conviertan en simples coordinadores del esfuerzo de todos los demás, es una aspiración federalista de enorme raigambre histórica. Bueno, pero nosotros tenemos no nada más estos problemas de organización global del Estado. Tenemos nosotros una división de poderes que no funciona. Una presidencia de la República, bueno, dependiendo también de quién está en ella, bueno, se puede volver terriblemente inepta para el gobierno. Un poder legislativo que se ha convertido en una olla de grillos, incapaz de negociar cualquier acuerdo. Y un poder judicial al que no le tiene confianza ya nadie, porque así se las ha gastado. La Suprema Corte de Justicia, que es la protectora, la defensora de la Constitución, da una de cal por otras, quién sabe cuántas de arena, y total que nunca sabe predecir absolutamente nada de cómo va a operar la Corte. Y el Poder Judicial es un poder débil. Viendo desde los jueces, desde los jueces de paz, es un Poder Judicial débil, que funciona mal y muy frecuentemente víctima de la corrupción. Nosotros vamos a hacer, o estamos haciendo en este documento, un planteamiento de transformación democrática del Estado. Un Estado democrático es el Estado que nosotros queremos. Un Estado democrático que sea a la vez un Estado de derecho. Un Estado democrático en el cual los ciudadanos tengan confianza en su Estado, en su poder político.
porque se sabrán participantes ellos mismos del funcionamiento de la sociedad. No son utopías, son cosas realizables. Y tenemos mucha confianza en estos planteamientos. No estamos nosotros planteando tonterías. Quien crea que las estamos planteando, que discuta con nosotros para demostrarle lo contrario. No podemos nosotros pensar en un cambio en la sociedad si no tenemos un nuevo Estado. Y este nuevo Estado tiene forzosamente que ser obra nuestra. No nos lo va a regalar nadie. Tenemos nosotros, sí, que formular una nueva constitución. Porque esa que tenemos es buena en muchas de sus partes, pero es terriblemente atrasada en las demás. Todavía tenemos ahí una carta de garantías individuales que nos viene de mediados del siglo XIX. En la era de los derechos humanos, no tenemos en la Constitución un capítulo de derechos humanos. Estamos planteando que esa primera parte de la Constitución, relativa a las garantías individuales, sea cambiada totalmente por una carta de derechos humanos, que recoja inclusive todas las recomendaciones que han producido los órganos, los instrumentos internacionales, los instrumentos del derecho internacional, como los convenios o los acuerdos. Estamos nosotros pensando en un nuevo Estado. Yo no quiero, desde luego, ponerme a decir aquí que las utopías valen gorro, que no sirven para nada, pero no tiene nada que ver eso. No estamos planteando nada utópico, estamos haciendo un planteamiento realista que se puede realizar. Díganme ustedes qué encuentran de imposible en el planteamiento que hemos hecho. Díganlo para poder convencerlos de lo contrario. Bueno, yo también ya me pasé. (Risa)